Buenos días a todo el mundo. Mi nombre es Joaquín María Balios, soy o pertenezco a la empresa Beachtrotters y doy las gracias un año más a Tegrus por la organización que hacen Ecoplayas y al Ayuntamiento de Valencia por la manera que nos ha acogido a todos. Yo, como responsable de las máquinas de limpiaplayas Unicor dentro de la empresa Beachtrotters, voy a intentar comentaros a partir de la premisa que hemos llegado a través de nuestras experiencias de cómo debemos tratar el tema de la limpieza en las playas en entornos naturales. Ayer Costas nos hablaba de que los municipios van a tener ahora la posibilidad de calificar las playas como urbanas o naturales. Pues vamos a intentar, dentro de estas playas naturales, qué debemos hacer con ellas. Las playas, pues, las podemos llamar urbanas o naturales en función un poquito, nos parece a nosotros, del entorno donde se encuentran. Si son playas urbanas, evidentemente nos las imaginamos con un entorno edificado dentro de una ciudad. Playas naturales, pues serán aquellas que están en plena naturaleza con alguna que otra edificación, pero no tiene una presión la edificación sobre la playa de una manera importante. Las playas de entorno natural, bueno, entorno es el ambiente, es lo que rodea las cosas, y natural es un adjetivo que lo utilizamos para muchísimas cosas, pero que básicamente siempre nos habla de naturaleza, nos lleva un poquito a lo bucólico, ¿no? Las playas de entorno natural, ¿es necesaria su limpieza? ¿Cómo podemos limpiarlas? Básicamente, la limpieza siempre es necesaria. El ser humano, por donde pasa, nunca es capaz de dejarlo como si no hubiera pasado. Por lo tanto, de alguna manera, esa limpieza será necesaria. ¿Cómo podemos limpiarlas? Pues bueno, será siempre en función de la ocupación que tenga ese tipo de playa y de la morfología de la propia playa. Playas grandes, con baja ocupación, sin zonas dunares. Es importante lo de recalcar las zonas dunares porque no todas las playas naturales están envueltas a través de un cordón dunar. Los cordones dunares tienen un apartado diferente en cuanto a su limpieza. Los arenales es otra historia, ¿no? Entonces, estas playas de entornos naturales, con baja ocupación, lo normal sería que las limpiáramos de una manera o de una manera mecánica. Si es de una manera manual, seguramente tendremos que pasar ahí todos los días intentando recoger lo que visualmente podamos ver, y si lo hacemos de una manera mecánica, siempre aconsejamos nosotros que se haga a través de máquinas cribadoras. Las máquinas cribadoras son las únicas que nos garantizan limpieza y sanidad en la playa. No solo limpieza. El año pasado estuvimos hablando de lo que era la limpieza y la sanidad en una playa. Si alguien luego quiere, lo recordamos un poquito. No olvidemos también que, aunque sea un entorno natural, pues ahí tenemos que buscar de colocar contenedores, puntos limpios, papeleras, un sitio donde vamos a tener que facilitar a los usuarios de esta playa dónde dejar los desperdicios que van a generar. Y luego, por muy natural que sea una playa, pues necesita que haya unos baños y unas duchas. Unos baños por salubridad del entorno. Nos estaban hablando ahora un poquito de utilizar el mar como el aseo. No, pues no se trata de esa historia. Y la ducha nos va a solucionar un problema que en algunos ayuntamientos de costas se han dado y que realmente no se le da la importancia que tiene. Cada persona, cuando sale de una playa, si no se ducha o al menos no utiliza un lavapiés, se va a llevar una pequeña parte de arena. Esa parte de arena se va a duchar en su casa y esa arena acabará en las cloacas públicas del municipio, con lo que esto al final acaba generando un problema. Duchas para playas hay de 20.000 maneras, de 20.000 formas, y se puede colocar una ducha en cualquier playa. Si hablamos de playas grandes con mediana o alta ocupación sin zonas dunares, aquí tenemos un ejemplo, es un entorno muy bucólico, pero está llenísimo de gente. Pasa, bueno, pues habrá un parking cercano y a partir de ahí la gente pues aprovecha una playa que no se siente con esa presión de los edificios. Estas playas, evidentemente, tendremos que utilizar el sistema de limpieza como si se tratara de una playa urbana. Ya estuvimos hablando también de cómo hay que limpiar una playa. La playa no se trata de coger una máquina, pasar absolutamente por cada centímetro de su arena y pensando que esto nos da una limpieza.
Bueno, sí, nos dará una limpieza, pero una limpieza que en una parte de la playa está destruyendo un ecosistema que no es necesario tocarlo, porque realmente ahí la gente no va a estar utilizando esta parte de la playa. Aquí lo vemos marcados con líneas verdes y líneas rojas, y luego vamos a estar limpiando exactamente donde está la gente, porque ahí es donde van a encontrar residuos, colillas y 30.000 cosas más. Esto también, y no es ninguna tontería pensar, si pensamos la cantidad de gasóleo que va a consumir un tractor a lo largo de toda una temporada limpiando playas, utilicemos ese combustible que cada vez es más escaso y más caro, sencillamente dándole un buen uso, y ese buen uso es limpiando aquello que hay que limpiar, no paseando una máquina por un arenal, porque nos parece a todos que, bueno, que así está todo más limpio. Estos arenales hay que limpiarlos siempre con un sistema mecánico, máquina cribadora básicamente. Su limpieza, la periodicidad de esta limpieza, pues será la misma que en una playa urbana. Será en función del estudio que hagamos nosotros, si es realmente necesario diariamente, cada dos días, cada tres. Normalmente en una playa urbana se limpia diariamente porque los residuos son una parte importante que siempre encontramos en la arena. También me gustaría recalcar de que residuos son residuos y algas son algas, es decir, no confundamos las algas con residuos, porque las algas con un tratamiento adecuado nos ayudan a regenerar nuestras propias playas. Recordemos que las algas están formadas por un carbonato cálcico que se convierte en calcita, y la calcita es un componente de la arena. Entonces, si somos capaces de hacer una gestión razonable en cuanto a desperdicios, en cuanto a algas, podremos seguir manteniendo nuestras playas de una manera ordenada, correcta y sin que tenga una regresión importante. Aquí vemos un ejemplo de que es una playa, estamos hablando de la zona del Caribe, que están en una perdiendo arena de una forma muy importante. Vemos la zona de los palmerales, que el agua realmente llega justito ya a las palmeras. Esto es porque se utiliza una limpieza inadecuada debido a que se están recogiendo las famosas algas. Si vemos, el camión está con algas y una cantidad de arena brutal. O si vemos el señor que lo hace de una manera manual, vemos que coge puñados de arena con una pequeña parte de alga. Esto es importante tenerlo en cuenta. No vamos a ser nosotros mismos quienes estemos degenerando nuestras propias playas con el concepto de limpiar. Limpiar sí, pero limpiar lo que son desperdicios, no quitar las algas. Y si las quitamos, a ver, vamos a tener que hacer toda una función de secado y un revertido a las propias playas. Aquí vemos, bueno, que hacen limpieza mecánica y limpieza manual. Quizás no es el mejor sistema el que están utilizando, porque si este sistema de recogida de algas está generando cantidad de residuo de arena, pues habrá que plantearse de que no es el mejor sistema ese sistema mecánico. Existen otros, y entonces quizás haya que apostar por los otros. Aquí vemos lo que es capaz de recoger una máquina cribadora. Vemos que hay cañas, que hay un poquito de todo, y no hay absolutamente ninguna porción de arena. Vemos que por la boca de la máquina entra cantidad, y al final, donde llega la tolva, solo llegan, pues esto, algas, los desperdicios, las cañas. Nos está demostrando que el sistema de cribado de arena es realmente el único que hoy por hoy nos garantiza limpieza ecológica, sanidad en la arena y la recogida de algas sin arena. Y yo creo que esto es para empezar a pensarlo un poquito. Podemos hablar también de la gestión de las playas naturales con zonas dunares. Ahí seguramente tendríamos ya alguna que otra disertación, pero bueno. Para mí está claro que las zonas dunares no tienen que estar ocupadas por las personas que van a la playa. El cordón dunar hay que respetarlo. Es lo que nos va a mantener las playas, es donde hay una vegetación, es donde hay todo un biosistema que está funcionando ahí. ¿Realmente es necesario tomar el sol en las dunas o lo podemos tomar perfectamente en la playa que está delante? Pues nosotros creemos que los cordones dunares, en épocas donde hay baño, habría que delimitarlos de alguna manera para evitar la circulación de las personas entre las dunas. Evitaríamos suciedad entre las dunas. Y de alguna manera, pues gestionaríamos mejor lo que si abrimos y todo el mundo pasa por donde quiere, al final acabamos erosionándolo todo.
En este caso, si nosotros conducimos las personas hasta la zona de playa, la limpieza de la zona dunar, que será muy adyacente, vemos aquí en la fotografía que, bueno, está la persona que está circulando, si deja caer un papel, lo dejará al lado de la propia pasarela o como mucho se irá un metro hacia adentro. Esto lo podemos hacer siempre o lo deberíamos hacer siempre de una manera manual. La limpieza en zona playa la trataremos como hemos definido con anterioridad, en función de su tamaño, su ocupación. Salvemos la zona dunar y nos llegamos a la playa. La playa, baja ocupación, manual, mecánica, alta ocupación, como si fuese realmente una playa urbana con su limpieza diaria, con todos sus servicios. De todas maneras, nosotros hemos vivido un caso práctico de tener que limpiar una zona dunar de una forma mecanizada. Esto es el Coto de Doñana y hubo aquí intentar solucionar un problema que tenían. Este coto, en anterioridad, era un coto de caza donde la gente, pues bueno, mataba a los pájaros, las aves, bueno, todas esas historias y tal. ¿Qué llegó con esto? Que todos estos arenales están llenos de perdigones. Llegan las aves, lo confunden, se lo comen, entramos en la plumbosis o saturnismo y a partir de ahí las aves se mueren. Entonces tuvimos que engendrar e intentar arreglar algo dentro de nuestras posibilidades para poder hacer esta limpieza. Esta limpieza se hace a través de una máquina tamizadora. Es una máquina manual y yo nunca aconsejaría entrar con maquinaria pesada en una zona dunar, la vamos a destrozar. Esto tiene un impacto reducido. Decir que no tiene impacto no sería correcto, pero el impacto que puede llegar a tener es un impacto mucho más reducido que así entramos con un tractor de 150 caballos, máquinas de 2,50 metros de ancho, irá mucho más deprisa, pero que de alguna manera no es lo que estamos pretendiendo. Se hizo un intento anterior en Doñana de intentar quitar los plomos, se buscó voluntarios y lo intentaban sacar a mano, pero a ver, vamos a ser realistas, eso es, bueno, es muy bonito, pero es muy utópico. La limpieza no la van a hacer de la misma manera que si cuadriculamos un espacio, pasamos una máquina y además el tiempo que vamos a necesitar y la cantidad de voluntarios para poder hacer este tema, nos podemos imaginar todos un poquito cómo iría, ¿no? Aquí, bueno, era un poquito hablarlo de la historia de la plumbosis, que confunden los perdigones con comida, se la comen, entra dentro del ave y al final la ave acaba muriendo, ¿no? Otra historia importante cuando tenemos playas con zonas dunares cercanas es que podemos encontrar allí animales protegidos y esto habría que tenerlo también en cuenta a la hora de limpiar los arenales. Estos animales que tenemos en la zona del Mediterráneo es el curriol de cama negra y la tortuga careta careta. A ver, la tortuga careta careta hay en nuestro país muy pocas cosas, pero lo del curriol de cama negra ahí sí que encontramos bastante población. Es obvio que cuando encontramos una playa donde haya animales protegidos, no vamos a meter una máquina, no vamos a meter un tractor, nos lo vamos a llevar todo por delante. Hay que vigilar, hay que marcar. Y si es necesario, pues bueno, pues vamos a intentar hacer una limpieza manual. No es la mejor de las limpiezas, pero bueno, esto es cíclico, las tortugas se van a volver al mar, los curriols se van a volver y entonces ya pasaremos las máquinas. Pero mientras haya posibilidad de anidación o de tortugas o de aves, marcaremos estas zonas de anidación. Intentaremos también de alguna manera protegerlas de la presión humana, intentaremos cerrar esta parte de la playa porque tampoco es necesario que la gente, bueno, pues pueda entrar, convivir y llevarse pues su recuerdo para su casa, ¿no? Básicamente yo quería llegar a la conclusión que hemos llegado desde hace tiempo ya, que la limpieza manual conlleva un elevado coste y no es una limpieza en profundidad. Es una limpieza básicamente visual y solo la utilizaremos en zonas de peligro medioambiental, cuidando especialmente en no retirar la arena. Hemos visto la fotografía antes de ese señor que quitaba alga y por cada alga que quitaba, quitaba dos puñados de arena. Vamos a intentar ser un poquito correctos con el tema. Y por el contrario, la limpieza mecánica mediante máquinas cribadoras o tamizadoras nos permite efectuar una limpieza en profundidad sin quitar arena de la playa y de una forma mucho más económica. Pues yo creo que hasta aquí hemos llegado. Si alguien tiene algún tipo de pregunta, estamos para responderla.